Soy consciente que hay muchos compañeros con muchísimo talento que podrían hacer lo mismo que hago yo y que están esperando también una oportunidad, ¿no? Yo veo cada personaje y cada película como una nueva oportunidad. Entonces, para mí también es, no creas que no es complicado, porque es con mi nivel de responsabilidad y de exigencia, sí es cierto que se convierten a veces en algo que juega en contra, pero muchas veces juega a favor. Sí es cierto que he tenido una muy buena temporada de trabajos que han tenido mucho ruido mediático, con protagonistas, que yo no siempre he hecho protagonistas, y ahora empiezan a darme protagonistas en televisión y en cine, y entonces, bueno, pues uno tiene más presencia y lo que hace que tenga más ruido, pues es también la suerte de que los trabajos funcionen, ¿no? ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Yo creo que está desubicado. Creo que está desubicado y está pasando un mal momento, el muchacho, en lo profesional, lo personal, no sabe muy bien a qué atenerse con su pareja. Está en un momento peleado consigo mismo también, en el trabajo, con su compañero y amigo, el primer entrenador del equipo de baloncesto. Y yo creo que era necesario también que el personaje estuviera muy abajo y que también el espectador no acabase de empatizar con él, ¿no? A mí me gustaría, como parte activa de esta película, de este proyecto, me gustaría que el espectador entrase con el corazón muy abierto, sin ningún prejuicio, que yo creo que es el mayor de los males en el mundo de los discapacitados, en este caso, discapacitados intelectuales, son los prejuicios, ¿no? La mirada compasiva o complaciente del otro. Es un tema muy peliagudo y hay una línea muy delgada en la que se puede caer en la ñoñería, ¿no? En hacer una lectura que pueda enervar al espectador. Pero yo creo que está tratado con tanto respeto, con tanto amor, de una forma tan inteligente, que ojalá sea una lección. Era un proyecto muy ansiado por mí, en lo vital, porque yo tengo un hijo con una discapacidad, con lo cual me toca de lleno y sé de lo que se habla. Y por eso, no difícil, sino ansiado, sino muy querido. ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está, venga. Sí, sí. Fue aquí, precisamente, en esta sala, hicimos una lectura. Porque recuerdo que testamos, hicimos varias secuencias de la peli para ver si era posible o no, si era viable el proyecto o no, porque nunca sabes cómo van a reaccionar los chicos. Y de hecho yo salí con la sensación de duda. En una película con actores no profesionales y con chicos con discapacidad intelectual, pues también era una incógnita. Pero para sorpresa nuestra, quizá la mía la primera, venían con una predisposición absoluta y unas ganas de trabajar y de hacerlo bien, que ya quisiéramos muchos actores. En este mundo en el que vivimos ahora tan de fachada, tan de mentira, tan gobernado por los likes, ¿no? Y por las redes sociales, te desarma mucho la verdad, la honestidad, la pureza, la inocencia, la necesidad de tocarse, de mirarse, de estar con el otro, de ser querido, de ser amado, de un abrazo a destiempo, a cuando menos te lo esperas. Yo creo que ellos vivían esto como un juego y como una experiencia única. No sé si repetible, ojalá que puedan volver a repetir. Y bueno, alguno de ellos trabaja ya como actor y ha hecho cosas incluso en el teatro. Yo estoy deseando ver el primer pase con ellos y ver cómo responden, porque si ya para los actores que nos dedicamos a esto muchas veces es una sorpresa ver una película ya terminada, ¿no? En la sala de montaje donde se cuece todo, donde se cocina todo, muchas veces la película no tiene nada que ver con el guión, yo creo que para ellos va a ser un viaje sorprendente. Verse ellos mismos, ¿no? Va a ser muy, muy hermoso ver cómo reaccionan a ellos mismos, ¿no? En una película. Elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. Chavales tontos entonces, con fracaso escolar. No, mamá, no. Pues locos. Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. De emoción, de felicidad, de alegría. Por el trabajo bien hecho y por lo que supone para mí,
por lo que supone la peli para la gente que la ha hecho y por lo que supondrá para los espectadores que se acerquen a ella. ¡Vamos, chavales! No es una película fácil. No solo por los chicos en sí, sino por eso que te decía antes, no caer en la ñoñería, no caer en algo lastimero, ¿no? Complaciente, sino dar un punto de vista veraz. Y yo creo que hemos dado el clavo, yo creo que hemos retratado el mundo de la discapacidad y el mundo de estos chicos tal y como es. Tiros un pelín para adelante. Ahí un poquito a la derecha. ¡Motor! ¡Graba sonido! Riendo por fuera y llorando por dentro, sí. Porque me he emocionado mucho con cómo sacaban adelante el trabajo, con cómo se emocionaban, con cómo nos trataban a todos, ¿no? Con la alegría con la que se enfrentaban cada día al trabajo y por las relaciones que se han ido tejiendo entre nosotros. A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en Slinky. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojones, a la mosca, cojones. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía, solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Hay muchas, pero hay una en especial, que es una escena en la que mi personaje no tiene muy claro si quiere tener hijos o no, y mucho menos después de trabajar con ellos, el miedo a que el niño tenga algún problema. Y hay uno de los jugadores que le dice que le entiende perfectamente que no quiera ser padre y que tenga miedo a tener un hijo con problemas, pero que aún así no tenga miedo porque será el mejor padre del mundo. ¿Qué pasa, Marín? Bueno, a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona, no, si no quería decir. Si puedo elegir, prefiero que estén bien, no soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Porque yo no lo viviría como una película, lo viviría como una experiencia, no sé si irrepetible, pero sí humana y necesaria. Uno, dos. ¿Y tus compañeros? Están luchando. Me vi, me quité yo lo que a mí me gustaba. Y ahora yo, me fute, yo me hacía. Ven un poquito.